Stand up. Me dice mi esposa, ¿y a qué hora usted llegó anoche? Digo yo, a las 12. Dice, mentira, usted llegó después de cavada. El que llegó después de cavada, que se autodivorcie. ¿Tú no sabes inglés? ¡Ay! ¡So-so-ation! Te voy a enseñar lo básico, por ejemplo, los números, leña, los números son sencillos. Juan no vino. Juan es el uno, one, two, que yo qué. Tú es el dos. Three, four, fui que tú. Y entonces la madre, ningún padre te da pela hablada, nada más son las madres que te dan pela hablada. Esa pela que duran 62 minutos ahí. Yo te di, yo. La pela en sílaba. Y lo grande de esa pela es que tú no puedes decir nada. Lo que sea que tú digas, le agrega golpes. Los gimnasios. ¡Oh, qué experiencia! El gimnasio. A mí me tocó, me convencieron, me dijeron, tú pagas 5,000 pesos y en un mes rebajas por lo menos 15 libras. Bueno, pagué mis 5,000 pesos. Y después fue que me explicaron que había que asistir también. Entonces, cojo para allá, cojo para el gimnasio. Eso es como un hotel. Hay una recepción elegantísima, una mujer bellísima que es la recepcionista. Yo digo, aquí es lo mío. Me recuerdo del mostrador y le digo, ¿qué máquina tú crees que yo debo usar para impresionarte? Ella me miró de arriba abajo y me dijo, un cajero automático. Que una gente ponga de que mamá acaba de morir y le dan me gusta. Sí, oye esa vaina. Oye esa vaina. Como hay un tipo en una funeraria, le dice a un amigo, de que tú tienes la clave del wifi. Y dice el otro, de que viejo, mi mamá se murió. Y dice él, todo en minúscula.